Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora. Marie Curie. Saludo con afecto a los miembros de la mesa directiva, compañeras diputadas, público que nos ve y nos acompaña de manera presencial y virtual a través de las redes sociales. Nuestra sociedad se enfrenta a una saturación excesiva de información. Las redes sociales se han convertido en un canal importante para transmitir buenas ideas, pero al mismo tiempo se ve ensombrecida por todas las ideologías peligrosas. Durante la pandemia, hemos visto cómo se ha ahondado el rezago educativo en todos los niveles. Esto último agrava la problemática exponencialmente. Podemos ser la generación más influenciada y con menor capacidad de imponer el criterio basado en valores. Necesitamos nutrirnos de mucho más que lo que vemos en los medios masivos de comunicación. Pensar de una forma más trascendental y considerar que no porque la sociedad suele hacer tal o cual acción, quiere decir que sea la mejor manera. Podemos reinventar. Hoy somos las mujeres quintanarruenses las que debemos tomar acción por el progreso. Si bien podemos ser el inicio de la concepción, hoy debemos ser partícipes de una generación sin precedentes. Hoy nos toca ser la generación más brillante. Urge ofrecer los medios eficientes para que las mujeres sin distinción ni exclusión tengan acceso real a una educación especializada. De nuestro Estado puede emanar un premio Nobel de la ciencia o literatura. Podemos ser un hito en la historia. Exhorto a las autoridades competentes en realizar una plataforma digital que ofrezca la posibilidad a mujeres quintanarruenses el estudio de programas educativos desde educación básica hasta posgrados como maestría y doctorados, mismas que podrán desarrollar y certificar los principales sistemas educativos del Estado. Una plataforma que sea totalmente gratuita, inclusiva en el idioma español y en la lengua maya, que pueda brindarse de manera digital y asincrónica, que permita realizar la mayor parte de los procedimientos en línea sin tantos obstáculos de la burocracia, con la apertura y orgullo de multiplicar el número de mujeres con mejor nivel educativo en el Estado. La plataforma tendrá como finalidad aportarnos herramientas intelectuales para afrontar los retos que nuestra comunidad nos pone para continuar con el progreso. Hoy estoy aquí, mujeres quintanarruenses, por todas aquellas que no pueden acceder a la educación, siendo este un derecho universal. Agradezco a los legisladores de la 16ª legislatura o la primera en paridad por la oportunidad de darnos este espacio para levantar la voz y también para ser escuchados. Es cuanto, compañeras parlamentarias.